El pasado mes de junio, la OCDE publicó el cuarto volumen del informe PISA 2022. En él se evalúa el nivel de educación financiera de los estudiantes de 15 años en 20 países desarrollados. Los resultados del informe no son muy positivos en general, y menos aún para el caso de España. En este vídeo te contamos cuánto saben los adolescentes sobre finanzas y qué recomendaciones da el informe para mejorar su cultura financiera. El informe PISA de Educación Financiera define 5 niveles de conocimiento para clasificar a los estudiantes. Veamos qué incluye cada uno de ellos. Los estudiantes que alcanzan el nivel 1 tienen conocimientos financieros muy básicos. Conocen productos y términos financieros comunes y saben para qué sirve una factura, una nómina o un contrato de seguros. Saben diferenciar entre necesidades y deseos y pueden tomar decisiones económicas básicas a partir de criterios sencillos, como por ejemplo comparar precios de diferentes productos. Los estudiantes de nivel 2 son capaces de usar sus conocimientos para tomar decisiones financieras en contextos cotidianos. Entienden presupuestos simples y pueden valorar productos y servicios según su relación calidad-precio. La OCDE considera que este nivel 2 es el mínimo para afrontar correctamente las decisiones financieras básicas que cualquier adulto toma a lo largo de su vida. Es decir, según la OCDE, los adolescentes que no alcanzan este nivel 2 tienen graves carencias. Los estudiantes del nivel 3 son capaces de hacer planes financieros simples en contextos cotidianos, como comparar préstamos con diferentes plazos y tipos de interés, o planificar un presupuesto basado en el dinero disponible y los gastos. Interpretan correctamente facturas y nóminas sencillas y comprenden las consecuencias de sus decisiones financieras. Los estudiantes que alcanzan el nivel 4 son capaces de aplicar sus conocimientos en contextos menos habituales. Entienden con detalle documentos financieros como nóminas, facturas, contratos y presupuestos. Comprenden las funciones de productos financieros variados y son capaces de explicarlas. Entienden el funcionamiento de las cuentas bancarias, saben tomar decisiones teniendo en cuenta las consecuencias a largo plazo y dominan conceptos como el interés compuesto. Es decir, en este nivel los estudiantes comprenden conceptos básicos y no tan básicos que les serán muy útiles en su vida adulta. Para terminar, los estudiantes del nivel 5 conocen una amplia gama de productos financieros. Pueden analizar productos y documentos financieros complejos, comprenden todos los criterios para tomar decisiones y su impacto a largo plazo. Los estudiantes que alcanzan este nivel tienen una educación financiera superior a la de la mayoría de adultos. En la encuesta hecha en 2022 y publicada el pasado mes de junio participaron casi 100.000 estudiantes de 20 países, lo que equivalía a una muestra de aproximadamente el 1% del total de estudiantes de 15 años. Algunas de las preguntas eran de opción múltiple y otras de respuesta abierta. Además, los estudiantes debían responder un cuestionario sobre su comportamiento y experiencias previas en el ámbito de las finanzas. Ahora que conocemos las bases del informe, veamos sus resultados. La OCDE considera que una cultura financiera básica es fundamental para que los ciudadanos de una sociedad sean libres y responsables. A pesar de que las personas con mayor educación financiera, en general, prosperan más económicamente y alcanzan niveles más altos de calidad de vida, los sistemas educativos de los países desarrollados no parecen darle mucha importancia. De media, el 18% de los estudiantes de los países participantes en el informe no alcanzan el nivel 2, es decir, no tienen los conocimientos básicos necesarios para tomar decisiones financieras sencillas. Alrededor de un 60% de los estudiantes de 15 años tienen una cuenta bancaria o una tarjeta de débito, y más de un 85% compró online durante los 12 meses anteriores a la encuesta. Esto nos indica que ya a los 15 años la mayoría de estudiantes tiene contacto con el mundo financiero. El propio informe demuestra con datos que la educación financiera y el buen comportamiento financiero están muy relacionados. Los estudiantes con mayores conocimientos tienen mayor responsabilidad financiera, son más independientes y miran más a largo plazo. Los estudiantes más educados tienen un 72% más de probabilidad de ahorrar y un 50% más de probabilidad de comparar precios en diferentes comercios antes de realizar una compra. El siguiente gráfico muestra el rendimiento en competencias financieras de cada uno de los 20 países participantes, en función del porcentaje de estudiantes que hay en cada nivel. Destacan Bélgica, Dinamarca, Canadá y Países Bajos con los mejores resultados, y en la cola tenemos a Brasil, Arabia Saudí y Malasia.
Uno de los principales factores que influyen en el nivel de educación financiera de los adolescentes es su entorno familiar. Los que hablan con sus padres sobre decisiones de ahorro y de compra, que son alrededor de 2/3 del total, obtienen mejores resultados en las encuestas. En la misma línea, los que provienen de familias de bajo nivel socioeconómico demuestran peores conocimientos financieros. Esto nos proporciona una clave. Si los hábitos financieros y el nivel económico de los padres resultan tan importantes para la educación financiera de los adolescentes, es que el sistema educativo no se está encargando de formarlos en esta materia como debería. Si los resultados del informe no son demasiado buenos en general, el caso de España es todavía peor. Mientras que la puntuación media de la OCDE es de 498, la de España es de 486, 12 puntos menos. No solo eso, España ha empeorado sus resultados con respecto al anterior informe PISA realizado en 2018. En aquel informe, los jóvenes españoles consiguieron 492 puntos y en el de 2022, 486 puntos, 6 menos. La diferencia es pequeña, pero empeorar nunca es buena señal. El punto positivo es que los resultados de 2022 son superiores a los de los informes anteriores a 2018. España obtuvo 484 puntos en 2012 y 465 en 2015. En el siguiente gráfico podemos ver la distribución de los estudiantes españoles por niveles. Un 17% no alcanza el nivel 2, que la OCDE considera como el mínimo razonable. Un 25% se queda en ese nivel 2, menos del 20% alcanza el nivel 4 y menos del 5% alcanza el nivel máximo de conocimientos. La mayor diferencia entre los resultados de España y la media de la OCDE se da en el nivel 5, el más alto. Menos de un 5% de adolescentes españoles lo alcanzan, mientras que la media global es de un 11%, más del doble. Alrededor de la mitad de los adolescentes españoles afirmaron que les gusta hablar sobre asuntos financieros, especialmente con sus padres. Los temas principales que tratan son compras de diferentes productos, su paga semanal, sus ahorros y las compras por internet. Una diferencia importante en los hábitos financieros de los adolescentes españoles es que apenas un 25% tiene una tarjeta de crédito o débito propia, cuando la media de la OCDE supera el 60%. La encuesta incluyó una pregunta para evaluar si los adolescentes conocen el significado de 16 conceptos financieros concretos. Alrededor de un 70% de los jóvenes españoles conocen conceptos como el de sueldo, presupuesto, empresario o préstamo bancario. Menos de la mitad conoce el concepto de impuesto sobre la renta y apenas el 20% conoce conceptos como el de interés compuesto, tipo de cambio o diversificación. El informe PISA no solo recoge los resultados de las encuestas realizadas, también hace 5 recomendaciones finales a los gobernantes para que estos resultados mejoren. Ofrecer oportunidades a todos los estudiantes para adquirir conocimientos financieros en la escuela, independientemente de su origen socioeconómico. Compensar las desigualdades en las aptitudes financieras de los alumnos y trabajar para que el entorno de los estudiantes se eduque también, incluyendo a sus padres. Desarrollar el interés por lo relacionado con el dinero entre los estudiantes, de modo que no solo adquieran los conocimientos, sino también la voluntad de aplicarlos en su vida. Asegurar que los recursos utilizados para enseñar, tanto en la teoría como en la práctica, son apropiados para estudiantes de 15 años. Y por último, promover la precaución en todo lo que se enseña, tanto en la teoría como en la práctica. Vistos los resultados, la mayoría de países estudiados tiene un margen de mejora importante. Está en manos del gobierno de cada país conceder más importancia a la educación financiera dentro del sistema educativo. Sin duda, los gobernantes son conscientes de la gran importancia de esta materia. Que lo que han hecho hasta ahora para fomentar la educación financiera no haya tenido mucho éxito puede deberse a dos motivos. Quizás hayan hecho un diagnóstico incorrecto de la situación, o quizás saben que una ciudadanía ignorante en materia de economía y finanzas les resultará siempre mucho más fácil de controlar y dirigir. Esperar a que los gobernantes prioricen la educación financiera de los ciudadanos no parece la mejor estrategia. En Value School creemos firmemente que cada uno debe responsabilizarse de su propia educación y de su propia vida, y en este caso, también de la de nuestros hijos. Es fundamental saber interpretar correctamente documentos como una nómina y un contrato de trabajo. También es clave entender cómo funciona un seguro, una hipoteca o un préstamo en general, ya que los detalles de este tipo de productos financieros pueden tener un impacto importante en nuestras finanzas. Además de eso, saber gestionar un presupuesto personal, saber ahorrar y conocer las bases de la inversión nos permitirá prosperar económicamente a largo plazo.
Aprender sobre todos estos temas te ayudará a construir un futuro mejor para ti y para los tuyos. Si tienes hijos en edad adolescente, el informe PISA te da buenas pistas sobre qué puedes hacer. Hablar con ellos sobre temas de dinero de forma habitual y dejar que participen en las finanzas familiares y que aprendan por ellos mismos con su propia cuenta bancaria y su tarjeta de débito. Son pequeñas cosas que les ayudarán a desarrollar buenos hábitos financieros de los que se beneficiarán a lo largo de toda su vida. Un gran recurso gratuito para conocer los fundamentos de las finanzas personales son nuestros 9 emails que pueden hacerte ganar dinero. En la caja de descripción de este vídeo tenéis el enlace para apuntarte y recibirlos gratis. Tanto en este canal de YouTube como en la web de Value School, que te dejamos también en la descripción, tienes más recursos gratuitos para aprender.